Sogbi. Bueno, recién adelantamos con el doctor Sogbi una gran probabilidad de que el incendio haya sido intencional. De eso se trata, ¿no? Es muy raro que por sí mismo se haya encendido. Claro, no lo descartamos. Acá el personal que trabaja en la planta, los prestadores de servicio, habitualmente mojan todo lo que es los cartones, la basura. Así que, porque puede venir alguna caja con cenizas y tener algún resto de brasas, pero se inició en un sector cercano al portón, así que calculamos que puede ser intencional, lo cual no es la primera vez que hay una incendio intencional, pero eso estará para quien lo tenga que investigar. De cualquier manera es muy vulnerable el lugar, ¿no es cierto? Más allá de que hay un sereno acá en la parte de atrás. Sí, hay un acceso acá en el predio, en el depósito. En lo que es la dominera, que está contigo, sí. Y más allá hay un personal de policía, así que, pero bueno, sí, es un predio de 6 hectáreas, entonces pueden entrar por cualquier lado, así que hemos tenido robo también del mallado perimetral, que lo hemos denunciado oportunamente, bueno, hay problemas acá con algún vecino revoltoso que lo hemos denunciado ahí en fiscalía, que tiran piedras, que molestan a las personas que están trabajando, etc. Así que La relación con la cooperativa de trabajo es buena, las familias están normalmente trabajando, ¿no? No es una cooperativa, nunca, ¿no? Se conformó la cooperativa. Ellos trabajaban, digamos, en su momento, llevándose el material y lo vendían. Y después se hizo en el año 2017 un contrato con tres de las personas para que... ¿Esas personas continúan trabajando? Sí, sí, son sí. Las que en este momento de día, digamos, están acá. Sí. Durante el día, entonces, hay personas. De 8 a 20 hay un vigilador, que es el que, una vigiladora, son dos vigiladoras en realidad, que le indican a la camión o a la camioneta que venga a descargar dónde tiene que tirar la basura, dónde tiene que tirar el escombro, dónde tiene que tirar la poda, y bueno, pero eso es durante el día. Recién teníamos dudas de que ese material, digamos, ¿cuál es el que está, o el producto de lo diferenciado? Está un poco más allá. No está dentro de... No. Acá atrás están los plásticos, allá está el vidrio. Bien. Adentro mismo del galpón está o sea el cartón, arriba está todo mojado. Claro, o sea que arriba está la mezcla, digamos, de... Eso que agarró ahí es justamente la descarga junto, de los está últimos... Está todo junto, claro. La descarga de los últimos camiones. No es la de los barrios diferenciados. No, se hace martes y jueves y estamos sábado, no. Eso ya se procesa el mismo día, así que no. Claro. Lo que sí quedan dentro del galpón, los cartones, y están mojados, no agarró un fuego para nada, así que... Bien, o sea que no hay daños de ningún tipo, el balance no, solo basura que será llevada el lunes al enterramiento sanitario de Cojín. Vale, muchas gracias. No, gracias a usted por cubrirlo.